Esta bebida surgió experimentando la bebida de los dioses. Estaba yo pensando con cuál fusionarlo. Y qué mejor que un tejate y un mezcal, que son de aquí de Oaxaca. Es un mezcal sumamente delicioso y los invito a que prueben esta delicia de mezcal, 100% una marca oaxaqueña. Vale la pena probarlo, sigamos apoyando el talento y el trabajo de grandes emprendedores del estado. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a una nueva aventura. Aquí andamos en San Dionisio, Cotepec. Me encuentro con mi compa Oscar. Y bueno, estamos en un palenque que recibe como nombre Espinas de Amor. Más adelante les vamos a platicar un poco del significado de este palenque, porque está muy interesante. Y bueno, ¿qué vamos a grabar, a presentarle a la gente en este video, amigo? Pues ahorita vamos a presentar todo el proceso para que conozcan cómo es que elaboramos un mezcal 100% artesanal. Aquí en nuestras instalaciones les vamos a mostrar cada detalle de cómo llevamos el proceso y les vamos a mostrar los productos que tenemos. ¡Éjole! Vamos a ponernos bien pedos. Hoy traemos el carrizo listo. Por allá están las jicaritas también. Vamos a vivir una bonita experiencia con amigos aquí de San Dionisio, Cotepec, y también de otros lugares de Oaxaca. ¡Éjole! Compa, pues obviamente antes de todo siempre hay que sembrar, ¿no? Primero el maguey, ¿sí o no? Sí. Platícanos un poquito cuánto tiempo tarda para que ya hay que cortarle y meterlo al horno, ¿no? Sí, de hecho es el primer proceso que debemos de seguir para tener un buen mezcal. El primer paso, nosotros plantamos agaves que tardan de 12 a 15 años en madurar. Después de eso, nos encargamos de jimarlo y traerlo aquí al palenque para que pase en el horno cónico de piedra, que es algo prehispánico. Nosotros acostumbramos a hacer la cocción con leña y con piedras para que conserven el calor y así de un punto donde el maguey suelte sus azúcares. École, amigo, para la gente que no conoce, ¿qué es jimar? Jimar es limpiar el maguey para obtener solo la piña. Sacarle todas las pencas, quitarle lo que no sirve y dejar la pura piña, que es como la fruta, digamos, el cual vamos a ocupar para elaborar nuestro mezcal. Vean, amigos, aquí está el horno. Por aquí ahorita les vamos a enseñar una toma. Las piedras prácticamente son las que ocupan, ¿no? Para taparlas, ¿no? Sí, para taparlas. Primero colocamos leña. Al cabo de media hora, cuando ya esté bien prendido, se le echan las piedras de encima. Ya después que esté en su punto, tiene que estar en su punto para que le podamos poner el maguey. Porque si no está en su punto, luego sale quemado o no se cose bien. Así que eso es muy importante que esté. Ahora en su sí punto. Que hay que ser para este pedo, ¿no? Para este pedo. Exactamente. Y école. Al rato nos ponemos bien pedos. École. Bueno, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir mostrándoles este proceso aquí en el palenque Espinas de Amor. Amigos, y bueno, vean, aquí andamos con estas hermosas personas. Aquí a mi lado izquierdo, Yasmín y Oaxaca Cool, mejor conocido como su amigo Frank. También creadores de contenido, la mayoría de nosotros. Y bueno, ellos también ya probaron el mezcalito hace un rato, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ¿cuál nos diste a probar, Oscar? Un abocado con vainilla. También contamos con mezcales silvestres. Ajá. Que son como cuiche, tepestate, arroqueño, jabalí y el coyote. Son los agaves que nosotros trabajamos aquí en Espina de Amor. Y también un especial destilado con tejate, la bebida de los dioses. Ahorita vamos a probarlo. Sí, bueno, lo primero aquí, pues, ¿qué opinan del mezcalito, amigos, de que nos dieron hace un rato probar, el de vainilla? Jazz, tú empieza, Jazz. ¿Qué opinas? Muy bueno, para iniciar bien la mañana. Súper bien, lo sentí un poco fuerte, pero la verdad se siente muy bien
en el paladar. ¿Eres fan del mezcal o más o menos? Sí, sí, soy fan del mezcal. Eso, mero. Amiga Yasmín, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista acerca del mezcal que produce aquí Espinas de Amor? Es un mezcal sumamente delicioso y los invito a que prueben esta delicia de mezcal, 100% una marca oaxaqueña. Vale la pena probarlo, sigamos apoyando el talento y el trabajo de grandes emprendedores del estado. ¡École! Y finalmente aquí nuestro amigo Frank, también que nos está ayudando a grabar este video. Bueno, amigo, ¿cuál es tu punto de vista del mezcal de vainilla, que es el que nos...? Ok, el primero que probamos. Exactamente. Sí, pues muy rico. Lo escuché porque desde ayer andamos ahí en las fiestas. Escuché que existía este de vainilla y todos hablaban que era la sensación. Yo no había podido probar, pero ahorita que lo probé está súper rico. Me gustó mucho, aunque sí se siente que está un poquito fuerte, que me va a hacer un poco de daño porque ni he almorzado, pero bueno. Y como siempre digo, que Dios me bendiga, ¿no? Y que no me vaya a pasar nada. Acuérdate de la frase, para todo mal. Para todo mal, un buen mezcal. Así que eso es lo importante. Y aquí en Casa Espina de Amor está súper rico este mezcal. Y como siempre decimos, está perro, perro. École, bueno, vamos a seguir conviviendo, amigos. Por ahí tenemos más mezcalito. Amigo, Oscar, ¿cuál nos vas a invitar en este momento? Ahorita les voy a invitar el de Tejate. Ajá. Esta bebida surgió experimentando la bebida de los dioses y estaba yo pensando con cuál fusionarlo. Y qué mejor que un Tejate y un mezcal, que son de aquí de Oaxaca, representan nuestro estado. Y pues en esta botellita encontramos todos esos sabores. École, ya saben que... ¿Han probado el tejate, amigos? Claro, sí, claro. Claro. La vida de los dioses. École, vamos a probarla. A ver, un mezcalito. Ya le vamos a dar nuestro punto de vista. Aquí nos andan sirviendo. ¿Se toma de a fondo? ¿Qué onda, compa? Llavecitos. Ah, ok, llavecitos. Eso, más mero. Que este es premium, ¿no? O sea, hay que disfrutar. Este es el más premium que tenemos aquí en la casa. Ajá. Y sí, yo he recorrido no tantos lugares, pero varios palenques y ninguno he escuchado ningún mezcal como este. Que sea destilado. Entonces, pues sí tengo mucha expectativa. Bueno, vamos a probarlo, amigos. Aquí andamos con nuestros compañeros de viaje aquí en San Dionisio, Cotepec, más específico en Espina de Amor. Y bueno, ¿y tú, compadre? Sí, yo también. También, sí, sí, sí. Esta es una jícara que fue elaborada especialmente para el Tejate. Ah, sí, cierto, exactamente. Ajá. Muy bien. Y bueno, como dice Yasho, vamos a probarlo de abecito. Chúpale, que no siento nada. A ver, salimos todos por ahí, salimos todos por ahí. No. ¿Más para acá, Oscar? Ah, sí. Perdón. Eso, ahí está. Ahora sí, chúpale, que no siento chúpale nada. Chúpale, que no siento nada. ¡École! Para adentro. Eso, mero. Ah, está súper rico. Amigos, está muy rico este mezcal de ¿qué? De Tejate. De Tejate. ¿Cuál es su punto de vista? Buenísimo. Huele, o sea, huele a tejatito, a la rosita, no sé está qué. Está delicioso. Muy bueno y está riquísimo. Está más suave, ¿no? Sí, ajá, muy suave. Está más suave que el de vainilla. Ya me estaba espantando, quería que estuviera fuerte y ahorita ya está muy suave. Sí, así es, y bueno... pues recomendadísimo. Esta todavía no sale, ¿verdad? Todavía no sale. Próximamente vamos a tenerlo a la venta porque es un mezcal premium. Exactamente. Y bueno, mi amigo aquí, pues si les interesa su mezcalito, pues envíos a toda la República Mexicana, sí, ¿verdad? Enviamos a toda la República y ahorita próximamente estaremos exportando también. École. Amigo Oscar, ¿cuánto tiempo es la que dejan el maguey ahí con la leña, con las piedras? ¿Cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Normalmente se deja de 5 a 8 días para que agarre una buena cocción. Después de la cocción lo retiramos. De hecho, es un trabajo muy riesgoso porque estamos expuestos a quemaduras, estamos expuestos al humo. Entonces, a vapores también lo sacamos y ya nos lo llevamos a la taona donde sigue el siguiente proceso, que es la molienda. La última vez, amigos, pues fui a Matatlán y ahí tuve la oportunidad de ver que tenían un caballo.
¿Tú con qué animal lo haces girar esto? Con un caballo. ¿Con un caballo, sí, igual? Con un caballo. Que de hecho se llama Miguel el caballo. Miguel. Ajá. Saludos para Miguel el caballo que se rifa. Vean este. Ajá, de una piedra de casi unos 500 kilos más o menos ahí en esa piedra. ¿Qué opinan, amigos, del animal que prácticamente trabaja para mover esta piedra y, como lo dijo aquí nuestro amigo, para moler, ¿no? Ajá, pues este es el proceso donde nos encargamos de extraer los jugos de lo que normalmente nosotros le llamamos bagazo. Pues aquí nosotros machacamos el maguey cocido para que suelte todos estos jugos, suelte las levaduras, del cual vamos a ocupar en el siguiente proceso, que es la fermentación. Aquí nos tardamos de 3 a 4 horas para moler una tonelada de maguey. ¿Cómo tratas a Miguel? Porque mucha gente tal vez te va a criticar de que cargue esta piedra. ¿Lo tratas bien? ¿Lo dejas descansar? Miguel está muy bien alimentado, de hecho le damos suplementos, vitaminas, para que el trabajo no lo sienta mucho, porque si es un trabajo pesado, imagínense que nosotros empujáramos esa piedra, pues es imposible. Claro. Y bueno, amigos, pues vamos a seguir recorriendo, mostrándoles este palenque. Cualquier duda, cualquier comentario, escríbanlo, y pues si podemos responderles, o si no, aquí nuestro amigo Oscar va a estar pendiente de las dudas de ustedes, ¿sí, no, maestro? Sí, aquí vamos a estar pendientes. Sigan la página en Facebook, Mezcal Espina de Amor. Hacemos envío a todo México. ¡École! Y bueno, banda, siguiente proceso de fermentación. Esto que está aquí recibe el nombre como tina de madera. ¿Es qué? ¿Madera de ojote? Madera de pino. Y bueno, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de fermentación, amigo? Este proceso de fermentación tarda de unos 10 días más o menos para que llegue en su punto, para pasarlo a la destilación, que es el siguiente proceso. Aquí lo que hace la fermentación, las levaduras naturales del agave son los que hacen que, en pocas palabras, que se pudra. Ajá. Ajá, consiste en eso. Entonces, que llegue en su punto alcohólico, es momento de destilar. Muy bien, ajá. Excelente. Amigos, tuvimos suerte también de venir a este palenque y nos encontramos a una pareja que también son conocedores de mezcal, han visitado también muchos palenques del estado de Oaxaca, nuestro amigo José y nuestra amiga Guadalupe. Y bueno, algo que nos quieren ustedes compartir del mezcal que produce aquí nuestro amigo Oscar, por favor, ahí a las cámaras. Ok, bueno, yo soy Guadalupe Guzmán. Y está por lanzarse esta marca que se llama Tatemado, la cual ya está regulada, registrada, ya están todos los trámites listos para venta. Aquí el encargado de la elaboración del mezcal, pues es el maestro Oscar Cruz, y ya fue reconocido por el consejo como el maestro mezcalero más joven que tengo. ¿En serio? Sí, ya. Sí, es cierto, amigos, su edad. 21 años, ¿verdad, amigo? Sí, me veo más grande, pero tengo 21 años. Vean qué interesante. Él nos comentaba hace un rato que aprendió de su abuelito, después con su papá. Ajá. Y pues... Y pues aquí estamos nosotros. Emprendiendo, ¿no? Emprendiendo, sí. Exactamente. Sí. Ajá. Pues ahorita tenemos esta marca, que es de la casa, y vamos a hacer también la otra marca con Tatemados, que ese va a ser especialmente para la exportación. Y va a ser como nacional, digamos. Amigo José, ¿qué nos puedes compartir del mezcal aquí, del maestro mezcalero más joven? Hola, ¿qué tal? Yo soy José y pues creo que no hay mucho que añadir, que aquí estamos con el amigo Oscar, donde se elabora el mejor mezcal artesanal y sobre todo de la receta de la casa, que es un, como ya dijeron, una bebida espirituosa de... endémica de aquí del estado de Oaxaca, que es a base de, bueno, no voy a decir obviamente los secretos es un secreto de aquí de cocina, pero esta, como le llamó, tejate, que es bebida endémica del estado, y pues los invitamos a probarlo algún día con nuestro marca, que es Tatemado, va para exportación, pero como él les comenta aquí el amigo Oscar, Espina de Amor va a ser una marca nacional. Algún día también esperemos que esté en el extranjero,
Claro que sí. Y pues sería todo de mi parte y como recuerden, espina de amor y mezcal tatemado, lo mejor de Oaxaca. ¡École! Gracias. Ay, gracias, amigo. Gracias, Guadalupe. Nos ponen a nosotros, nos damos una. Sí. Eso, nada. Y bueno, raza, finalmente ya nos encontramos en el último proceso, que es el de la destilación y que creo que es el punto más importante, ¿no, Oscar? Donde hay que ser chingón, ¿no? Sí, como maestro mezcalero. Sí, aquí sí hay que saber, porque ser maestro requiere de años de aprendizaje. Ajá, así es. Y pues sí, es un largo proceso. Bueno, platícanos un poquito cómo está la onda, qué es lo primero que pasa aquí en esta onda. Háblanos un poquito de este material que está aquí a nuestro lado izquierdo. Sí, pues como bien lo pueden ver, es un alambique de cobre que se usa en la categoría artesanal, porque en el mezcal hay tres categorías. Está el ancestral, está artesanal y el mezcal que es el común, el industrial. Y pues aquí nosotros nos destilamos el artesanal. Para llegar a este punto de la destilación, como ya vieron el proceso, tiene que estar en su punto la tina de fermentación para que nosotros podamos llenarlo con tepache y el bagazo que fue lo que salió después de la molienda. Entonces acá nos encargamos de separar todos esos alcoholes y aromas de maguey, el cual es lo que obtenemos el mezcal y como la primera destilación. ¡École! Bueno, amigos, vamos a seguir recorriendo por allá, no sé si alcanzan a ver de fondo. Hay humo que está saliendo porque... ¿Qué estás haciendo en este momento? Ahorita estamos refinando. Esta es la segunda destilación donde se refina el mezcal para que obtengamos un mezcal puro. Y bueno, amigos, vean aquí en esta partecita está cayendo el mezcalito. Amigo Oscar, este mezcal que está saliendo ahí, ¿de cuántos grados estamos hablando? Primero caen las puntas que comúnmente son de 80 grados, son mezcales muy altos, el cual nosotros no, nuestras papilas gustativas no distinguirían mucho los aromas de maguey, por lo que está muy alto. Y algo que me comentabas es que hace daño, ¿no? Si uno se lo toma directamente de aquí. Ajá, exacto. De hecho, cuando está cayendo así, para probar sí se puede, pero no es muy recomendable. Es mejor dejarlo reposar una o dos horas más o menos para que no haga daño. Aquí el buen Guiacho se va a dar un amarre con un buen mezcal. ¡École! Ya sea para que vean que somos de huevísimos, que somos oaxaqueños. Que somos oaxaqueños, ya saben, oaxaqueño que se respeta. Carga su cabeza. Eso, mira, y también todo mezcal, obviamente mezcal, aguardiente. Se los he compartido que Oaxaca no solamente produce mezcalito, hay pueblos, por ejemplo, en la región Cañada, que producen aguardiente, como es el caso del pueblo de Santa María la Asunción, Teotitlán, Oaxaca. Y bueno, vamos a probar este mezcalito y como dijo nuestro amigo, es para que nada más nuestros labios, nuestros paladares sientan esta sensación de un mezcalito de 80 a 75. Ahorita ya está bajando más. Entre más tiempo baja. Ya está bajando hasta el punto de cortar. Y está fuertecísimo, pero pues ya lo disfrutamos. Y bueno, aquí andamos, vean, aquí está la agüita. ¿Esta agua está caliente? Está fría, tiene que mantenerse fría. Tiene que mantenerse sí, fría. Para una buena destilación tiene que mantenerse fría. Nosotros acá acostumbramos a reciclar el agua, nada más lo movemos de un tanque a otro para así ahorrar agua. Y que esa misma agua se pueda ocupar otra vez y así. Eso, muy bien. Tratamos de cuidar el medio ambiente más que claro todo. Que sí. Y bueno, raza, pues finalmente aquí queremos compartirles, bueno, Oscar principalmente, quiero que también ustedes conozcan cuál es el significado de espinas de amor, ¿no? Sí. Amigo, por favor, compárteselo ahí a la gente para que
sepan qué pex, ¿no? Porque sí, que sepan. Obviamente todo viene de una inspiración, ¿no? Ajá, sí. El nombre Espina de Amor tiene dos significados muy importantes. El primer significado por el cual lo llamé Espina de Amor es porque a pesar de todo el trabajo que sufrimos en el campo, las espinadas, todo eso, no le perdemos amor a hacer mezcal. Siempre lo hacemos con amor para tener un buen mezcal. Eso. Ese es el primer motivo por el cual tenemos el nombre Espina de Amor. El segundo es porque Espina de Amor, como bien lo dice el nombre, yo siempre he sido una persona así, muy sentimental más que nada. Ah, muy bien. Entonces, cada desamor que ustedes saben, cada persona tiene sus historias, yo tengo mis desamores. Es por eso que lo llamé Espinas de Amor. Y el corazón representa me representa a mí. Y las espinas que están enrolladas al corazón, cada espina es un desamor. ¿Qué opinan de esta anécdota o de esta inspiración que nuestro amigo se basó para escribir el nombre de su mezcal? Y bueno, amigo, algo también que me gustaría que compartieras es de que ¿qué tipo de maguey es el que trabaja San Dionisio Cotepec? Aquí nosotros trabajamos más del espadín, que es el que se trabaja mejor aquí, se da mejor aquí y obtenemos un buen rendimiento de ese maguey que es el espadín. Aquí tenemos nuestro caballito, le decimos, porque ahora sí que es el que nos saca más adelante. Tenemos también los silvestres, pero son menos comerciales. En cambio, este es el más comercial de todos. Eso, mero. Sí. Y bueno, pues gracias, amigos, por ver este video. Aquí esperemos les haya gustado toda la información que nos proporcionó nuestro amigo. Y pues bueno, felicítenlo porque, como nos compartía ya nuestra amiga Guadalupe, es reconocido como el maestro mezcalero más joven registrado. Interesante tener un paisano oaxaqueño chingón. Bueno, Oscar, gracias por la invitación a tu palenque, amigo. Sí, pues aquí estamos cuando gusten. Recibimos visitas toda la semana. Contamos también con comidas tradicionales de aquí del pueblo. Ah, muy bien. Que los elabora mi mamá, riquísimo, por cierto. Y que no pueda faltar el buen mezcal. Claro que sí. Bueno, nos despedimos de este video, amigos. Hasta luego.